Amados hermanos, este día tenemos un tiempo muy precioso juntos. Estamos en un taller, hermanos. Este no es una conferencia, esto no es un entrenamiento, este es un taller. ¿Para qué es un taller, hermanos? Un taller de licuadoras, ¿para qué es, hermanas? Es para reparar las licuadoras, ¿verdad? Estamos aquí para ser reparados. En alguna forma, externamente, pudiéramos pensar que estamos siendo reparados. Pero es más precioso mirar, hermanos, que realmente Dios quiere recobrarnos. Es decir, algo que estaba bien en el principio se perdió y ahora es necesario recobrarlo. Dios quiere recobrar nuestra función de padres. Y tenemos que mirarlo en forma general. Padres incluye a la mamá y al papá. Padres. Esta es la bendición que esta mañana tenemos de estar juntos. Yo estoy aquí como un hermano con ustedes, como un padre también de 4 hijos y de 3 nietos, pero que necesito ser recobrado. Y no hay mejor manera de ser recobrados que en la comunión en su cuerpo. En el cuerpo. Esta no es una tarea que nadie de nosotros podemos lograr en forma individual. Así que solamente quisiera hacer de manera breve un pequeño repaso de lo que se ha hecho en otras ocasiones con esta misma audiencia. Quizás algunos han estado en estos tres talleres anteriores, pero teniendo comunión con los hermanos, me hacían ver que hace 8 meses aproximadamente se tuvo un taller aquí. Y la carga o el enfoque que se tuvo en ese taller fue acerca del cuidado de los hijos. El cuidado de los hijos. Disfrutaron uno de los mensajes de nuestro hermano Weishmaní en este libro de mensajes para creyentes nuevos, el mensaje número 32. Y también tuvieron la oportunidad de recibir la carga que nuestro hermano Minó Luchén nos transmitía acerca de cómo cuidar de los hijos, la manera de Dios de cómo cuidar a los hijos. Quisiera levantar su mano. ¿Quiénes de los que están aquí esta mañana estuvieron en ese taller de hace 8 meses? Hace 8 meses. Muy bien. Gracias, hermanos. Pueden bajar. Después, vino 2 meses más tarde, vino otro taller en el que la carga del mismo era básicamente empezar a agruparse. Es decir, tener ya algunos grupos que coordinen el cuidado o el pastoreo de ciertas edades. Entonces, ese fue un gran avance. Después, tuvieron un tercer taller en el cual su enfoque o la dirección de esa comunión era básicamente ver de qué manera cuidar a los jóvenes en la edad de secundaria y preparatoria, lo que le llamamos la escuela de la verdad, ¿verdad? Y aquí estamos en el cuarto taller. ¿Cómo se sienten? ¿Se han sentido reparados? ¿Quién estuvo en el segundo taller con el asunto de levantar grupos de coordinación? Muy bien. ¿Y en el tercer taller? Con la escuela de la verdad. Bien, pues bienvenidos el resto de hermanos y hermanas que se han incorporado a este cuarto taller. Y esperamos que el Señor así lo siga haciendo, hasta que cada familia de la iglesia sea alcanzada y todos tengamos una mayor claridad en cuanto a la visión que Dios tiene para nosotros. Pues bien, quisiera decir igual la estructura brevemente del libro. Tenemos aquí 24 lecciones. 24 lecciones, pero están repartidas, son de hecho 26, incluido el prefacio y la palabra de conclusión. La primera parte, que es la introducción, incluye las lecciones de la 1 a la 5. Estas lecciones de la 1 a la 5, pueden mirar su libro quienes lo tengan, los que traen la copia de la lección 6 pueden tomar notas. Las primeras 5 lecciones tienen que ver con la misión del cuerpo, el propósito y la carga, así como también que podamos apreciar la misión del recobro del Señor. Esa es la parte 1 en esas 5 lecciones. La parte 2 propiamente trata sobre el tipo de persona que puede llevar adelante esa misión. ¿Y saben con quién empieza la parte 2? Con la lección 6, con los padres. O sea, es los padres quienes podemos llevar adelante esta visión. La parte 3, 4 y 5,
que va de las lecciones desde la 9 hasta la 24, repartidas en esas tres partes, parte 3, parte 4 y parte 5, estos tres grupos de secciones de nuestro libro abarca principalmente la obra, es decir, el qué hacer. Yo quisiera que estuvieran muy atentos, porque la mayoría de nosotros estamos en la búsqueda de métodos regularmente. ¿Cómo le hago? Ya tengo a mi niño en los brazos, ahí ven a Vito, mire, ya tiene su niño en brazos, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué debo hacer? Y buscamos métodos, pero Dios para nosotros no es un método. Dios es una persona, y por ende, Él está buscando personas. Las personas apropiadas a fin de que cualquiera que sea el método, tendremos resultado. Si el método no es primero la persona. Bien, en línea con este asunto de la persona, en la palabra del prefacio se nos habla de manera muy particular sobre que no hagamos de estas lecciones o de estos extractos un método. Para ello me gustaría hacer referencia a este otro libro, La vida cristiana normal de la iglesia. Nuestro hermano Washman habló de esto muchos años atrás, de lo que el Señor está buscando es personas apropiadas. Por eso tú no vayas así el libro, La vida cristiana normal. Todos estamos anormales, todos estamos anormales. Dios está buscando una vida normal. Y de igual forma, nuestro hermano tuvo más cuidado, tuvo un cuidado muy, muy amplio en que atendiésemos más la persona, la vida, no lo que esa persona era capaz de hacer, no la obra que él era capaz de llevar, no los dones que él podía desplegar, sino la vida, la persona, dice. Y miren lo que él dice en la palabra del prefacio de este libro, algo muy parecido, es como si fuera un reflejo, lo que él dijo años antes y lo que está en este otro libro que tenemos en nuestras manos. En el prefacio de esta edición en inglés, él dice lo siguiente: no se pretende que el libro esté destinado para cualquiera ni para todos, es para aquellos que llevan responsabilidad en el servicio del Señor. Hermanos padres, ¿creen ustedes que nosotros tenemos responsabilidad en el servicio del Señor? Esto es así. No hagamos de nuestro servicio en el Señor una profesión. No hay tal cosa en la Biblia. Cada padre debe ser uno que anhela ser uno que cuida la iglesia. Así lo dice Pablo a Timoteo. Si alguno anhela cuidar de la iglesia, buena obra desea. Y entonces ya da ciertos requisitos que tienen que ver con la persona. No con su elocuencia, no con su capacidad, sino con la persona misma. Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en su visión, que sea apto para enseñar, que no sea pendenciero, que no sea dado al vino. ¿Se dan cuenta? Todo eso tiene que ver con la persona. No dice que sea elocuente, que sea muy profundo conocedor de la Biblia. Solo dice que sea apto para enseñar. Y esa aptitud para enseñar que menciona Pablo ahí a este joven Timoteo, lo da en el sentido de como un padre enseña a un hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Dios la persona es lo más importante. Dice, pero más que esto, es para quienes honesta y verdaderamente toman en serio las cosas de Dios. Es para ellos esto. Para quienes en serio toman las cosas de Dios. Para aquellos cuyos corazones están abiertos y no tienen la mente cerrada con candado, ni tienen prejuicios. El libro puede probar la sinceridad y la honestidad de uno a un grado no pequeño, pero el hambre y el deseo genuinos de conocer el pensamiento completo del Señor sostendrán una lectura cuidadosa hasta el final. Yo comprendo perfectamente las muchas imperfecciones de este libro. Esto no es una postura, sino una confesión. Pero a pesar de todas ellas, creo que el Señor ha mostrado algo que es de importancia para todo el cuerpo de Cristo. Así de claro estaba nuestro hermano Bachón. Una de las oraciones que he ofrecido en relación con este libro es que el Señor lo guarde. Escuchen esto, hermanos y hermanas. Que el Señor lo guarde de aquellos que se oponen, quienes lo usarían como un mapa para atacar. Y también de aquellos, y cuidado porque esto, nosotros estamos más cercanos a este segundo, quizá no somos los que se oponen, pero pudiéramos caer en este segundo. Y también de aquellos que están de acuerdo, ¿están de acuerdo ustedes con el ministerio de la era y con el ministro de la era? Bien, para nosotros que estamos de acuerdo, dice,
que lo usarían como un manual para el servicio. Temo a estos mucho más que a aquellos. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Porque él estaba claro, no queremos métodos, hermanos, queremos la persona viva de Cristo. Amén. Y él siendo preeminente en todas las cosas en nuestra vida de familia. Esto es lo que buscamos. Y en este libro, si gustan abrir el prefacio, para que vean el paralelo que hay en estas expresiones, en el prefacio, en la página 8, dice: siendo así, es con cierta preocupación y cautela que la casa publicadora del ministerio del hermano Ni y el hermano Li les ofrece esta recopilación a las iglesias y a los santos. Al hacer que algo de las hojas y las ramas, todo lo que está aquí pertenece a las hojas y las ramas, sea el enfoque de una publicación tan sustancial como esta, no queremos distraer a ninguno de los queridos santos ni a las iglesias de la línea central de la Biblia. No seamos distraídos, hermanos y hermanas, de la línea central de la Biblia. Sinceramente, esperamos que entre nosotros nadie haga de la sustancia de este libro su línea central, ni tampoco que sea el enfoque de su ministerio entre los santos. Esperamos que todos los santos y todas las iglesias en todo lugar sean igual que el hermano Ni y el hermano Ni, enfocados en la línea central y laborando para esta entre nosotros, especialmente cuando tocaban las hojas y las ramas. Esta comunión, al ser parte de las hojas y las ramas, no es para que se insista sobre ella, aunque creemos de manera firme que ella presenta la mejor guía para levantar la próxima generación para la vida de la iglesia. Y estamos seguros de que la simple mención de estas preocupaciones nos servirá de suficiente recordatorio de la intención pura que todos tenemos de permanecer fieles a la línea central de la verdad que está en la Biblia. Sobre la marcha les daremos la referencia de un bosquejo que toca de manera precisa esta línea central de la Biblia. Yo creo que debe ser parte también de nuestro estudio, haciendo honor a esta palabra de advertencia que nos dan desde el prefacio mismo. No pasemos el prefacio por alto y voy a la lección de cómo hacer la obra, me voy directo al qué hacer. No, hermanos, lo que Dios está buscando, un corazón para Dios. Un corazón, como cantamos en el himno, que esté cuerdo en su pensar y que esté ardiente en su laborar. Muy bien. Dicho eso, hermanos, solamente quiero mostrar que leamos juntos el título de la lección 6. El título. De seguro que al armar todas estas porciones, todos esos extractos, al ir elaborando los bosquejos, los hermanos pensaron en que esta lección 6 estuviera allí justamente. Después de haber visto la visión, después de haber visto lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es el recobro del Señor, y con este cuidado de que estemos apropiadamente enfocados con la línea central de la Biblia, nos llevan a esta lección número 6. Leamos el título: la persona, el vivir y la responsabilidad de los padres. Bien, aquí está, la persona. Necesitamos ser esa persona, hermanos. Y me gustaría que viéramos la persona de Pablo. De seguro que el primero, la persona apropiada, el que apropiadamente pudo ser un hijo, fue nuestro propio Señor Jesucristo. Él no fue más que el mismo Dios triuno procesado, el Dios triuno que se procesó en el Hijo, pero llegó a ser el Espíritu. De hecho, nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Verdad? El Padre está en nosotros, el Hijo está en nosotros, el que sabe ser un buen padre está en nosotros, el que sabe ser un buen hijo está en nosotros. Y todo eso nos lo trajo en el Espíritu consumado. Aleluya. Es decir, hoy nosotros no necesitamos nada más que al Dios triuno procesado y consumado como el Espíritu. Y dicho más, el Espíritu dador de vida. Es decir, solo Él nos puede hacer las personas apropiadas. Por ello, nuestro hermano Ni y nuestro hermano Li tenían esta carga tan pesada. Ellos tenían más cuidado por la vida que por la obra. Si el Señor ha de levantar una siguiente generación, debe mantenerse esa carga entre nosotros. No estamos para hacer un movimiento más, hermanos, de cómo cuidar a los hijos de la mejor forma, cómo tener esposas externas de la mejor forma, y la Biblia ausente de sus vidas, y la palabra de Dios ausente de sus corazones. Solo los entretenemos con cosas externas. Quizás les damos buena educación, pero si la palabra de Dios está ausente de sus corazones,
Oh, hermanos, no hay manera de cultivar una siguiente generación. No habrá manera. La palabra tiene que estar, tiene que olerse, tiene que comerse en nuestros hogares. Cada rincón de nuestro hogar tiene que ser un espacio donde nuestros hijos, aún desde antes de nacer, huelen y reciben la palabra de Dios. Y que salga de madres así como salió de María, la nota que nos leyó nuestro hermano Ricardo. María estaba llena del Antiguo Testamento. Dios la preparó para que de ahí naciera Jesús. Dios quería que ese Dios hombre tuviera una atmósfera apropiada, una madre adecuada. Eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Padres y madres apropiados. Bueno, después de Jesús tenemos un modelo en el Nuevo Testamento. Necesitamos modelos, hermanos y hermanas. Modelos. Este bebé niño que tienes en tus brazos va a crecer conforme a esos padres, al modelo de sus padres. ¿Qué decimos nosotros los mexicanos? De tal palo, tal astilla. ¿Es así? Hijo de tigre, pintito. ¿Es así? Es decir, ellos ven y llegan a ser lo que somos. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros conversamos, lo que nosotros les infundimos, llega a ser ellos mismos. ¿Hasta cómo caminamos? ¿Hasta cómo hablamos? Es decir, hay una transmisión de vida, de vida, de vida. Oh, queridos hermanos, bien, entonces, el siguiente ejemplo es Pablo. Y me gustaría que viéramos en Pablo este ejemplo que está aquí en la pizarra. Pablo, ahí en Hechos 13, está iniciando su primer viaje misionero. Su primer viaje misionero está empezando ahí. En él va, en Hechos 13, de Antioquía. Y en Antioquía él es expulsado. Aquí hay una polémica fuerte y Pablo es expulsado aquí. Después de aquí él se va a Iconio. Aquí hay un largo pasaje desde el versículo 51 del capítulo 13 hasta el versículo 5 del 14. Y aquí él es amenazado a ser lapidado, es decir, a ser muerto a pedradas. Aquí solo es amenazado. Después de Iconio, él llega a Listra. Y aquí ya había convertidos. Por la predicación del Evangelio, aquí hubo convertidos, aquí también hubo convertidos. Es decir, había hijos allí de un padre espiritual que era Pablo. Claro, aquí va acompañado de Bernabé. Pablo y Bernabé. Después, en el capítulo 14, del 6 hasta el 19, él se encuentra en Listra. Es decir, aquí se da cuenta de las amenazas y él va a Listra. Y en Listra es apedreado. Y de hecho, dado por muerto. Literalmente lo dejaron fuera de la ciudad como muerto. ¿Y saben qué hizo Pablo? ¿Saben qué corazón tenía Pablo? Después de aquí, al siguiente día, dice ahí en el versículo 21, que al día siguiente él se fue a Derbe. Al día siguiente, después de que lo dejaron por muerto, la vida de resurrección de seguro operó en Pablo. Pero sobre todo el corazón de Pablo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Después de haber sido expulsados, amenazados y apedreados a muerte, ¿qué haríamos? Pues yo me regreso a Tlane, ¿no? Donde esté tranquilo, ¿no? Donde, o los que vienen de Zamora, yo me regreso a Zamora, o donde yo me sienta tranquilo. Hay a los hermanos que sigan sufriendo. Pues no, hermanos. Ese corazón de madre que tenía Pablo por sus hijos espirituales, ¿saben qué le hizo hacer? Le hizo hacer de Derbe, moverse a Listra, de Listra moverse a Iconio y de Iconio moverse a Antioquía. Justamente a entrar de nuevo al mismo peligro. ¿Pero por razón de qué? Por cuidar de sus hijos espirituales. Ese era el corazón de Pablo. Por eso en estos versículos aquí dice que sea por vida o por muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué madre entre nosotros no da su vida por sus hijos? Hace años leí en esta revista de selecciones del Reader Digest acerca de un derrumbe, no recuerdo en qué país, pero un temblor, un derrumbe. Y estaba una madre, hermanos, y encontraron a esa madre así, encorvada entre los escombros. ¿Y saben qué tenía en sus brazos? Un niño de un año. El niño estaba vivo, la madre estaba muerta. Ese es el amor de una madre. Yo puedo morir, pero mi hijo no va a morir. Ese corazón es el que Dios quiere levantar entre nosotros.
Ese corazón es el que necesita para cultivar la siguiente generación. No necesitamos cosas, necesitamos un corazón. Un corazón que arda su hablar, un corazón que tiembla su hablar, un corazón que sea fiel para Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Ahora, ¿qué más ejemplos tenemos? Bueno, tenemos nuestro hermano Watchman. Miren, cuando Japón invadió la China, se había movido nuestro hermano Lee, nuestro hermano Watchman por un tiempo a Hong Kong. Y entonces, en ese periodo tan difícil de bombardeos a todas las líneas férreas, era el medio de transportación que comunicaba todas las ciudades de la China en aquel tiempo, pues había ya muchos santos en las iglesias cuando vino esta invasión de Japón. Y miren lo que ocurre en ese tiempo. Mientras yo estaba en Hong Kong, compartí con Watchman Nee la manera en que el Señor había prosperado la obra en Taiwán. Por consiguiente, él me alentó a regresar y permanecer allí por causa de la obra del Señor. Yo estaba muy preocupado por su regreso a la China continental, por lo cual un día tuve una larga conversación con él acerca de este asunto. Le dije: no sé cuál sea la voluntad del Señor, ya que este asunto es demasiado grave y serio. Él me dijo: ¿qué haremos con tantas iglesias en la China continental? Tengo que regresar para cuidarlas y permanecer con ellas para preservar el testimonio del Señor. En cuanto a este asunto, el hermano Su Jin Chin testificó lo siguiente. Antes de que el hermano Ni se fuera de Hong Kong, el hermano Ni le aconsejó en varias ocasiones que no volviera a la China continental. Pero el hermano Ni dijo: si una madre, mientras está afuera lavando la ropa, descubre que su casa está en llamas, ¿qué creen que haría? ¿Qué haría esa madre? A pesar del peligro, ¿no se precipitaría dentro de la casa? Aunque sé que mi regreso presenta serios riesgos, sé que muchos hermanos y hermanas se han quedado adentro. ¿Acaso no debo regresar? El hermano Lee en tres ocasiones lo hizo regresar de la parada del autobús a su casa en la colina del Diamante. Tres ocasiones de la parada del autobús lo regresaba. Finalmente, en algún momento que mi hermano Lee se dio cuenta, ya no lo vio más. De ahí fue que apresaron al hermano Watchman Nee y ahí estuvo en la prisión hasta su muerte. ¿Pero qué lo hizo volver? El corazón de amor por los santos. El corazón de amor por las iglesias. Hermanos, ese es el corazón que necesitamos. Cultivar la siguiente generación no es cosa de métodos. Es cosa de un corazón. Es cosa de una persona apropiada. Es cosa de una vida, no de un método. Que el Señor guarde nuestras vidas, hermanos, y entremos más en esta visión para que el cuerpo de Cristo sea edificado por una generación nueva, una generación que tome esto mismo. ¿Qué más puedo decir en estos minutos que me restan? ¿Cómo vamos a llevar el taller? ¿Cómo vamos a llevar el taller? Bueno, abran por favor la lección número 6. Y vamos a aprovechar que esta lección, como tenemos 1 hora y 10 minutos de estudio, vamos a aprovechar al máximo esa hora con 10 minutos, o 70 minutos, ¿qué les parece? En estos grupos que ya estamos ahí distribuidos. Porque después tendremos 1 hora también, ¿verdad, hermano? Sí. Para compartir el fruto de nuestra búsqueda. No olvidemos, estamos para aquí juntos encontrar cómo el Señor nos ha de dirigir en cuanto a la persona, el vivir y la responsabilidad de los padres. Para eso estamos esta mañana. Que el Señor, oh hermanos, dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué no oramos un momentito con nuestro compañero de lado? Señor, háblame esta mañana. Háblame. No quiero salir con conceptos, ni quiero salir con mi mente llena de ideas. Quiero salir con una visión clara de cómo tú quieres que yo sea la persona que tenga el vivir y cómo asumir la responsabilidad apropiada. Muy bien, hermanos. Miren, tengan a la vista el capítulo 6. Hemos dividido el capítulo en 3 porciones para que podamos hacer el estudio.
Es decir, cada una de las mesas, de los grupos que estamos aquí en las mesas, tomaremos una porción de estas tres. Y ahorita veremos la manera de cómo distribuirlas. Pero quiero que identificamos las tres porciones. Identifiquémoslas para que ya cuando las repartamos, sepamos de dónde a dónde cubre mi porción. La primera porción es la persona. En su bosquejo, vean el bosquejo, es el número romano 1 por completo. La persona. Y en los extractos del ministerio que están en esa lección, debe de cubrir hasta la página 101, donde dice la persona del anciano. Identifico. Hasta ahí llega la parte 1, que es sobre la persona. Marquen, por favor. Página 101, el título que dice la persona del anciano. Ese párrafo todavía no incluye, ¿eh? La persona del anciano. Muy bien, esa es la porción 1. La parte 2 es el vivir. El vivir. Ese en el bosquejo incluye los números romanos 2 con todas sus letras y numerales, y el número romano 3 de igual manera, con sus letras y numerales. Y en los extractos llega hasta la página 107. Bueno, en cuanto a los extractos, la porción 2 comienza en la página 102. Ahí comienza en los extractos. Perdón, 101. Con el subtítulo que dice pertenecer a la especie de Dios. ¿Lo tienen? Muy bien, pertenecer a la especie de Dios. Ahí empieza el vivir. En cuanto a los extractos, en el bosquejo, les repito, es el número romano 2 y el número romano 3 completos. Y finalmente, la última porción es la responsabilidad. Esa porción en el bosquejo incluye los números romanos 4 con sus letras, el número romano 5 con sus letras y el número romano 6 con sus letras. Y ese, en cuanto a los extractos, va hasta el final, hasta la página 117. Los extractos empiezan en la página 110 con el título, o subtítulo, perdón, La responsabilidad de los padres. ¿Lo tienen? Y va hasta una fe no fingida, que es un párrafo grande, hasta la página 117. Ahí termina. Ahí termina el capítulo. ¿Está claro, hermanos? ¿Cómo ves, hermano Ricardo? Podemos simplemente enumerar las mesas, porción 1, persona, porción 2, el vivir, y porción 3, la responsabilidad. Hay 10 mesas, hermano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, vamos a tomar los números. ¿Sí? Uno, ¿sí? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Tenemos el número? Sí, realmente. Muy bien. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es la persona. Para la persona vamos a tomar dos mesas, tomaríamos la mesa 1 y la mesa 2, la persona, ¿sí? Si puede levantar su mano esas mesas para que estén identificadas. Mesa 1 y mesa 2, sí. Sí, sí, quienes no están, por cuando son poquitos, nos anexamos, sí, a una mesa acá, hermano. Favor de completar las mesas, hermanos. ¿Sí? Por favor. Es la persona, mesa 1, mesa 2, ¿sí? Mesa 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 4, son 4, 5 y 6. Estaríamos estas 4 mesas, sería el vivir. El vivir. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro, hermanos? El vivir. Mesa sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 4 que quedan aquí. Sería la responsabilidad.